Amigos de Exponitores, el día de hoy pues estamos abriendo una nueva brecha, una nueva mesa de diálogo, sobre todo preocupados y ocupados en la reactivación en diferentes sectores, en diferentes frentes. Y pues, ¿qué tal en lo que es nuestro México, nuestro deporte espectáculo, como es la lucha libre, el pancracio mexicano? Y tengo a dos exponentes totalmente conocidos y reconocidos. Tengo a Lady Apache y también a Chiquilín. Oye, pues primero que nada, gracias por esta mesa en Monitor, porque estamos abriendo este nuevo frente, pues ya decía, con deporte y en este caso con lucha libre. Y pues, ¿qué tan complicado ha sido esta pandemia y esta recuperación de la misma para abrir arenas? Sabemos que ha habido luchadores que no salieron bien librados de esta batalla, pero ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo se enfrenta este nuevo panorama? No sé si en el caso de Lady nos vamos primero con las damas, Chiquilino. O señor referee, adelante. Usted díganos cómo. Adelante, no, primero las damas. Saludos, Lady. Muchas gracias. Adelante. Pues para mí es un honor compartir este espacio con dos grandes exponentes. Uno, por supuesto, del periodismo deportivo, increíble, mi amigo Pedro, te lo agradezco. Te agradezco la invitación y te agradezco el espacio, y por supuesto, uno de los mejores referees, mi amigo el Chiquilín, indiscutiblemente también. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Yo creo que en nuestro medio, lamentablemente, pues yo creo que si en ningún medio ha sido fácil, pues imagínate, ¿no? Dentro de la lucha libre, ¿no? Los principales problemas de la pandemia ha causado un fuerte impacto dentro del deporte de la lucha libre, sin lugar a dudas, mi querido Pablito. Estos han sido pues los grandes desafíos a los que nos hemos tenido que enfrentar, ya que somos un gremio demasiado vulnerable, ¿no? Diría yo, si antes lo considerábamos vulnerable, hoy nos hemos dado cuenta que somos todavía más de lo que esperábamos, lamentablemente. Porque si bien es cierto, muchos de nosotros pues nos hemos dedicado en cuerpo y alma a la lucha libre, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, bueno, pues a lo mejor los que hemos tenido esta apertura en otros países, en otros lugares a donde nos habíamos podido mover, pues igual y a lo mejor pudimos hacer algo interesante, pudimos tener un colchón, como le decimos nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en tu casa, en la casa de ustedes, digo, yes, tenemos una pequeña papelería, pero salió la misma, porque lamentablemente se cerraron, pues, prácticamente uno de los escuelas, que es de lo más importante, ¿no? Entonces, como negocio, la papelería, pues también, no te creas, ¿no? Causó, pues, impacto en la economía, nosotros que era nuestro otro modo de modus vivendi, como decimos, nuestro segundo principal modo de supervivencia, fuente de también ingreso. De fuente de ingreso, exactamente, ¿no? Entonces, y deja de eso, más allá de todo esto, yo creo que la misma consecuencia del aislamiento, aparentemente no le ponemos mucha atención a la familia, pero si bien es cierto, digo, el aislamiento te causa depresión, te causa ansiedad, te causa, bueno, pues muchas cosas que son los principales problemas de salud, a donde nosotros pues hemos tenido, los que tenemos, vuelvo a decir, ¿no?, la fortuna de tener pues a lo mejor médicos o personas completamente capacitadas y profesionales, pues pedir ese apoyo nosotros y,
y poder ir saliendo de toda esta circunstancia, toda esta situación que realmente pienso yo no nada más le ha afectado a la lucha libre, ¿no? El impacto no ha sido nada más para la lucha libre, sino totalmente ha sido un problema en general. Entonces, el empleo, la falta de ingresos, etcétera, etcétera, más adhiérele lo más importante, que ha sido la salud, y muchos han mermado, en muchos topó, muchos, bueno, pues lamentablemente ya no los contamos. Nosotros como familia, les comento, fuimos una familia que lamentablemente también fuimos víctima del COVID. De 13 que éramos, 9 resultamos contagiados. Por fortuna, una de mis hermanas salió avante con toda la familia, que fue nuestro ángel, indiscutiblemente. Qué bueno. Pero fue la enfermedad más complicada, más cara a la que nos hemos tenido que enfrentar. Lo peor del caso que tuvimos que pasar fue la pérdida de mi padre. Fallece el 21 de enero, nos contagiamos todos el 8 de enero. Y posteriormente, familia muy cercana, también la perdimos, pero el pilar de nosotros, mi padre, el cual, pues que toda la vida, o sea, estás preparado para unas cosas, pero no para que a todos nos contagiemos. Igual dices tú, me contagio de una gripe, de una tos, etcétera, etcétera, y bueno, pues igual puedes ir saliendo. Pero cuando toda la familia cae, es criminal, nadie estamos preparados. Yo, bendito sea Dios, te puedo decir, fuimos una familia afortunada dentro de la pérdida de mi padre, que fue el que terminó lamentablemente hacia la salud de él también, que tenía, era hipertenso, también tenía el problema de, un pequeño problema de, empezaba con lo del Parkinson, entonces pues fue el más vulnerable, yo creo, y fue el último que se nos contagió, yo creo que el médico dice que más allá, pues siempre los últimos es a los que les pega más fuerte. Ha sido un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de lección, pero de mucho fortalecer a la familia, ¿no? Y creo yo que somos de las familias más afortunadas, ya que ha habido familias las cuales han perdido toda la familia, ¿no? Y pues aquí estamos, gracias a Dios, aquí seguimos. Pues ahí seguimos. ¿Cómo ha estado, Chiquilín? ¿Cómo has visto el panorama? Te digo, hubo también varios luchadores que, pues, desafortunadamente no la contaron, y en general, pues, ahí van las arenas, ya se abrió, ya se está abriendo alguna las puertas, pero todavía se ve complicado la otra orilla, llegar a la otra orilla se ve difícil, ¿no? Sí, claro, antes que nada, buenas tardes a todos, saludos, estimada Sandrita, como siempre le he dicho, con todo respeto, mi querida Lady Apache, Pablo, muchas gracias por la invitación. Pues, antes que nada, yo creo que, como dice Lady Apache, es un problema general. Nosotros iniciamos cuando empezó esta situación de la pandemia, pues a todos nos agarró en curva, porque pues todos los compañeros que se dedican exclusivamente a la lucha libre, que no tienen otra entrada de para subsistir, pues sí les pegó demasiado, ¿no? No tenían esa parte del colchón. Nosotros hicimos varias funciones a puerta cerrada, dos, con la primera con ayuda de todos nosotros, ¿no? Y de los aficionados, con el apoyo de la Arena Coliseo Coacalco del profesor Justiciero. Y y ahí tuvimos la dinámica de presentarles una función a la gente. Pudimos grabarla antes, y con el apoyo, las donaciones de la gente y con el apoyo de nosotros mismos, subastando máscaras, playeras, productos oficiales de los luchadores, salió avante ese compromiso y se le pudo dar cierto ingreso a los compañeros que participaron. Posteriormente, ya cuando empezaron a reabrirse, pues era así como que la parte de la lucha que todo el mundo quería hacer, funciones de lucha libre, todo mundo pues también se tuvo que adaptar a las medidas de pago, que ya era una entrada de 30%, muchos compañeros tuvieron que bajar adaptarse a las garantías de acuerdo a los presupuestos de los promotores, de las arenas,
y demás. Entonces sí ha sido un poco complicado. Las arenas, no sé, algunas arenas establecidas tenían que cumplir con las normas de del Estado de México, en este caso Naucalpan, Tlalnepantla y demás, que tenían que tener sanitizada la arena, ciertos espacios, la sana distancia, todas esas medidas, pues quieras o no, afectan tanto al público, al trabajo de los luchadores, a todos nos afecta. Entonces creo que poco a poco se ha pregunta de Chiquilín, Lady. La arena, la arena Naucalpan pues sigue funcionando. Un saludo al licenciado Marco Moreno, pero la Tlalnepantla, no sé si yo había oído que cerró. ¿Sigue abierta o bajo qué? Porque también fue otra víctima del COVID, ¿no? La Tlalnepantla. López Mateos. Sí. Al principio, pues sí tenía un problema, pues para solventar la arena, los gastos son muy, muy caros, sí. En cuestiones de mantenimiento y demás. Entonces, don Héctor Guzmán lanzó una campaña de una donadora, entonces se tenía que llegar a un cierto límite para poder salvarla, ¿no? Y poder pagar los gastos en el tiempo que la arena permaneció cerrada. Afortunadamente salieron adelante. Qué bueno. Con las estrategias que don Héctor puso y demás, y el apoyo de los compañeros de la promotora, y ha estado haciendo funciones tanto de él, llevó a cabo el aniversario, hizo funciones de rentada la arena con otras promotoras. Uh-huh. Y pues poco a poco pues han salido adelante, ¿no? Cabe mencionar que pues obviamente la arena López Mateos pues es un negocio familiar donde se mantienen no nada más la familia de don Héctor Guzmán, sus hermanas, su hermano, su mamá. Entonces sí es algo familiar, al igual que la arena Naucalpan. Uh-huh. Entonces, pero eso sí, al regreso, perdón. Que sí, no, adelántele. Al regreso de la reapertura de la arena López Mateos, yo he tenido la fortuna en estar dentro de uno de los eventos, y si no es que el más importante, el evento de aniversario, el cual agradezco infinitamente al señor Héctor Guzmán y a toda la familia Guzmán, que realmente fue un lleno increíble, ¿no? Fue un lleno, y de esos llenos últimamente han estado pues saboreando, ya que regresa nuevamente a activarse. Esperemos en Dios que continúe, ¿no? Porque finalmente lo que ya se había rescatado de esta apertura pandémica, pues estamos volviendo de la que se había vuelto a activar, pues estamos otra vez nuevamente sufriendo el rebote pandémico. Al parecer nuevamente entramos al semáforo amarillo, y de verdad eso sí nos alerta y nos pone en focos rojos nuevamente, ¿no? Y algo muy importante que ahorita digo, checando y meditando un poquito de la situación entre promotores, que funciones a puerta cerrada y etcétera, etcétera. Ahora resulta que nosotros como luchadores hemos tenido que padecer las circunstancias también gracias a que nosotros nos están pidiendo como deportistas que nos adaptemos o muchos compañeros, al abuso de muchos promotores. A mí se me hace tan injusto el tema de negociar garantías. Yo creo que somos un gremio que efectivamente lo que más nos ha afectado ha sido la desunión. Lamentablemente somos un gremio muy desunido. Nosotros tenemos para luchar por nuestros... Vaya, no me quiero ver política, se los prometo, pero tenemos todo para luchar por nuestros derechos, porque si bien es cierto, en muchas partes del mundo la lucha libre mexicana pues es un boom, nos han dado la atención que nosotros en México debemos de tener, pero lamentablemente gracias a la falta de este apoyo y de unión, pues no hemos logrado muchas cosas, ¿no? Pero si de verdad hiciéramos un poquito de conciencia, hay compañeros que volvemos a lo mismo,
afectan a todo el gremio, ya, ya que se malbaratan y van a luchar hasta de manera gratis. Eso no está bien. No, no, y se ha sabido de casos de por, o por una torta o por el pasaje nada más. Entonces, sí viene en decremento de este hermoso deporte espectáculo. Definitivamente es algo, algo que también sé comentar, pero yo creo que, como decía el Chiquilín, tal vez si los estrellas ajustaran un poquito, pero de plano no tanto, ¿no? De ir casi de a gratis o algo, pues yo creo que... Es que te digo una porque cosa... Porque ya está regalando la fuente de tu ingreso, en este caso. No, te digo una cosa, es que los estrellas están bien, ellos no tienen por qué ajustarse a nosotros. Las garantías que se deben de ajustar es desde las primeras hasta la cuarta lucha. Nosotros tenemos toda la, la convicción de que nuestro deporte espectáculo, lo que es la lucha libre, siendo parte de nuestra cultura, nosotros nos merecemos mejores garantías, desde el gremio de chaparritos, el gremio de mujeres también, o sea, todos nos merecemos, digo, garantías pues dignas. O sea, no es posible que dentro de que digan, bueno, ok, todos venimos atravesando todo esto, pues entonces haz conciencia y no hagas eventos de lucha. Si a ti no te conviene la lucha libre como deporte en este momento, preferible, porque lamentablemente, ¿cuántos no se siguen lastimando también? Sin ninguna base, sin ninguna protección, porque la gran mayoría somos luchadores independientes, ¿no? Entonces, nosotros, mejor dicho, los promotores son los que tienen que adaptarse y adecuarse a las garantías de nosotros. No es posible que en otros países, la verdad, tú les dices, oye, ¿cuánto quieres cobrar? Y hay compañeros que quieren cobrar lo que cobran en México y la riegan bien feo, porque finalmente, digo, estamos hablando de que ellos te están contratando. Y si ellos te están contratando y tú dignificas tu trabajo, por lógica, a lo mejor vas a perder dos promotores, pero preferible que tengas un evento bien pagado y con protección a que tengas cinco y que realmente al ratito estés pagando las consecuencias. O sea, tenemos que hacer conciencia como luchadores, como deportistas que somos, porque nosotros somos los que hemos permitido que se nos trate como tal, ¿no? O sea, mal, completamente. Chiquilín, no sé ahí si No, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. Desgraciadamente, como dice Lady Apache, a veces nos dejamos llevar por la parte de los promotores. Yo soy de los que opino lo mismo, ¿no? Que lo platicamos con don Marcos Contreras, quisiera esa situación. Sabe que, pues, si no hay oportunidad de hacer eventos o de buena calidad, por así decirlo, y no cobran lo que deben cobrar, pues no haga, o sea, no pierda usted, no se arriesgue y no nos arriesgue a nosotros, ¿no? A los compañeros. Muchos de los compañeros, yo siempre les he dicho, la mayoría yo creo que no cuentan con un seguro médico, llámese Seguro Popular, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, o alguna institución de salud, ninguno cuenta con ello. Yo me he topado con muchos compañeros que les pagan 300 pesos y que se lastiman y de pura placa son 300 pesos, más aparte medicamento, consulta y demás. Entonces ahí viene... No, y más días de incapacidad y que obviamente no pueden trabajar porque pues, están lesionados. Sí, claro, y no te la pagan porque obviamente está su única fuente de entrada pues, es la lucha libre, ¿no? Y pues muchos también que tienen negocios propios tampoco pueden ir a trabajar o abrir su negocio porque están lesionados. Entonces sí es una afectación en términos generales que te afecta al 100% en todo. Ok, bueno, aquí tenemos una intervención de un colega más tuyo, bueno, de los dos, pero más tuyo, Chiquilín, porque te está... Reyes Rosas, que también, como le dicen por ahí, el hombre genéticamente diseñado para llevar a buen puerto la lucha libre, pero bueno, pues tenemos un comentario de él, un saludo, también ofrece disculpas precisamente porque está en su otra fuente de ingresos, pero bueno, nos mandó este video y este saludo, esto es lo que opina Reyes Rosas, este es su sentir y cómo ha mermado a la industria de la lucha libre. Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues aquí miren, saludándolos,
Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Pablito Vargas, ¿cómo estamos? Pues mira, bien, bien nosotros, gracias a Dios, ya incorporándonos un poquito más de lleno a nuestras labores. ¿En qué sentido? Con relación a esto que sufrió nuestro país y a nivel mundial, la pandemia, la famosa pandemia del COVID-19. Para todo el mundo fue una situación muy difícil, un año de verdad digno de olvidar, por un lado. Por el otro no, para seguirnos cuidando. ¿Y por qué por el lado de olvidar? Porque de verdad se sufrió muchísimo, muchísimo. Su servidor, gracias a Dios, cuenta con un trabajo muy separado de la lucha libre. Yo me dedico como chofer particular. Estoy trabajando en una pequeña compañía. Mi jefe directo es el señor José Luis Torres Jiménez. Él es el que me ha estado ayudando en esta terrible etapa que estamos sufriendo todos. Yo en lo particular, pues afortunadamente, lo digo yo, en mi punto, muy particular punto de vista, afortunadamente no vivo de la lucha libre, sí, pero hay compañeros, luchadores, referees que única y exclusivamente viven de esto, y la verdad, pues sí les pegó muchísimo, a ellos les pegó muchísimo, sí, y como a mucha gente, ¿no?, que primero los descansaron unos días, unos meses, y después los despidieron. Y sin fuentes de trabajo y sin ingresos para el gasto familiar, pues fue una etapa muy difícil para todos nosotros y para todos ellos. Como les repito, yo gracias a Dios tengo trabajo, pero tengo amigos que viven de la lucha libre, y otros que no están dentro de la lucha libre, también sufrieron muchísimo, muchísimo, y se acrecentan las deudas y te tienes que deshacer de algunas cosas de valor que con el transcurso de los años has logrado obtener, y deshacerte de ellos en estos momentos pues era justificable, entendible, pero muy doloroso. Muy doloroso. Esperemos en Dios que esta situación que pasamos no se vuelva a repetir, porque estaría muy duro, muy duro, muy duro nuevamente volver a sufrir esto, que apenas nos estaríamos recuperando en cuestión económica. El país, el mundo se está reactivando nuevamente y las economías se empiezan a estabilizar un poco, y si hay un rebrote por X o por Y situación, porque no nos cuidamos, porque no llevamos las medidas sanitarias correspondientes, va a estar difícil. Pablito Vargas, espero que este video lo puedas compartir con los compañeros, con la gente, con el mundo, el cual tiene contacto contigo, para tomar conciencia. Les mando un fuerte abrazo, su servidor Reyes Rosas, referee profesional desde hace 25 años. La mayor parte de mi carrera, toda mi carrera he estado trabajando en la IWRG, que es la Arena Naucalpan, ¿sí? Pero también hemos trabajado en otras arenas, en la Arena Coliseo, en la Arena México, con la Liga Elite, con Unión. En algunos otros lugares del interior de la República también lo hemos hecho. Hemos desempeñado nuestro trabajo y pues estamos a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y no bajemos la guardia, sigamos protegiéndonos. Ahorita yo no traigo el cubrebocas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en el auto, estamos encerrados, pero cuando andamos en la calle, salimos a cualquier parte, pues sí traemos el cubrebocas. De hecho, aquí está. Los quiero, cuídense mucho. Fuerte abrazo.
Bueno, pues ahí están los saludos, las palabras de Reyes Rosas, pues como decimos, está desde su automóvil, pero bueno, pues pues es lo que él trata de manifestar, ¿no? Esto de que pueda ir resurgiendo la lucha libre. ¿Sienten que sería el momento más difícil, más duro, más crítico, más agrio que ha vivido el pancracio mexicano? Yo no tengo duda de eso. Sí. Definitivamente, yo no tengo duda de eso. Creo claro. que ha afectado y va a ser muy complicado que nuevamente, bueno, digo, no se está llevando un mes ni dos meses a donde podamos recuperarla, ¿no? O sea, nos vamos a recuperar. No, nos cuesta mucho trabajo, primero que nada, recuperarnos, obviamente, dentro de esta, ¿cómo les había comentado? Dentro de este encierro, pues, ¿no? Dentro de esta, sí, de estar, bueno, finalmente encerrados. Físicamente, porque no habíamos podido ir muchas personas al gimnasio, a lo mejor en su momento, pero vuelvo a decir, no son tres meses, ya cuánto tiempo llevamos, ya vamos prácticamente para dos años, ¿no? O uh-huh. sea, estamos prácticamente atravesando el año y medio, entonces las cosas y los pronósticos pues no se ven así como que tan rápidamente a futuro, entonces lógico. A estas alturas del partido, la gran mayoría de los luchadores, estoy completamente segura, que ya tiene otra manera de vivir, ¿no? O sea, ya no nada más se están dedicando, digo, al deporte, y lamentablemente también eso obviamente terminará mermando en el desarrollo arriba del ring, pero pues igual y otros tendrán la posibilidad para continuar, ¿no? Será porque no tengan familias, o será porque, pues, bendito sea Dios, muchos continuamos teniendo estas familias que nos siguen apoyando, pero eso no quiere decir que no tengamos compromisos ni responsabilidades, ¿no? Pero hay compañeros que tienen esa fortuna, ¿no? De no tener ni compromisos ni responsabilidades, igual y a ellos no les afectará mucho. Pero en general, lógico, sí va a afectar, o sea, y para volvernos a levantar, no creo que sea complicado. O sea, es más, van a haber luchadores, pues que ya, a lo mejor en su momento ya ni vamos a regresar si continúa todo esto, ¿no? Porque tampoco nos vamos a exponer, ¿no? Entonces, pienso yo que no va a ser fácil, pero bueno, pues finalmente a lo mejor muchos de nosotros podamos aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento y todo lo que nos ha permitido vivir la lucha libre, pues para poder seguir apoyando y a lo mejor para que esto, pues no dure tanto, ¿no? Pero pues año y medio no es fácil. No, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo y hay como la curva, ¿no? Estamos arriba, estamos abajo, estamos las fluctuaciones, ¿no? Que se dan en el país, en el ámbito económico, en lo político y en lo social, yo creo que se dan entre nosotros, entre el ámbito deportivo, entre el ámbito de la lucha libre, como tal. Hace 15 días me presenté en una función y me hicieron una pequeña entrevista, el cual me decían que qué opinaba de esa parte de la reapertura. Yo les dije, al final de cuentas hay que seguirnos cuidando porque el rebrote viene en cualquier momento. Desgraciadamente, las noticias no te dicen la realidad de las cosas. Tú te tienes que enterar y te enteras por amigos, ¿qué crees? Que fíjate que fulanito, sutanito, por las redes sociales, y no son noticias como tal, el gobierno te las tiene que dar. Afortunadamente, bueno, yo estuve 29 años trabajando en el medio de salud pública, en el Seguro Social, y pues estoy todavía en contacto con muchos compañeros, ¿no? La mamá de mi hijo es enfermera de un hospital, entonces, quieran o no, pues te enteras, ¿no? Sabes que ya subió, ya se abrió otro hospital, aunque hayan cerrado, por ejemplo, que se me hizo mal que hayan cerrado el centro Banamex, que era de gente para COVID, incluso que hayan quitado el autódromo y ya lo van a reabrir para conciertos. Entonces se me hace así, muy, muy mala decisión, porque esto sigue. ¿Y qué pasa ahorita? Quitaron tres hospitales del Estado de México que eran COVID, los dejaron normales, y resulta que ya el que dejaron solo ya otra vez está lleno. Ya empiezan las filas nuevamente de carrozas fúnebres y hay de 6 a 10 a 15 muertes por día en ese hospital. Y son estadísticas
que uno sabe que no te la saca ni siquiera las noticias, ¿no? Va a irse por una o por otra razón, parte del rebrote, parte de la gente que les vale aún las cosas, que no se cuidan, que por ir a un cine están juntos, por ir a un fútbol, por todo, no hay un cuidado. Como dice Lady, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Preferimos estar encerrados, la salud. Yo, por ejemplo, mi hijo tiene 27 cirugías, tiene 21 años. Entonces, ¿cómo lo voy a exponer? Si ya trae un problema renal, o sea, es más vulnerable con problemas renales y demás. Entonces, a nosotros cuando nos dio rinofaringitis, así como tal, pero digo, con todos los síntomas, pierdes el olfato, pierdes el gusto, te da fiebre, te duelen los huesos, entonces obviamente eres diagnosticado como COVID. Entonces, pues nada más es cuestión de cuidarse, de seguirte alimentando, de seguir, no sé, pues echándole ganas a lo que, con lo poco, lo mucho que puedas tener, pero principalmente es la salud. ¿Para qué quieres trabajo si no estás completamente con salud, ¿no? Para realizarlo. Una de las cuestiones, por ejemplo, en la lucha libre, pero aquí creo, no sé si puede, qué tanto puede aplicar, dicen el de la llave y la contrallave, si no encuentras la contrallave a la hora de pues una de las cuestiones es resistir, a ver si el rival se va mermando, se empieza a ir debilitando. Y pues aquí sería algo más o menos, una paradoja más o menos similar, ir resistiendo, ir aguantando, y porque es cierto, no, la realidad es que no se ve a un corto plazo que se puedan tener las entradas de antaño, de algo magistral y todo, o sea, pues se ve complicado toda esta situación, pero pues también se dicen, lo que menos se puede hacer es es rendirse, ¿no? O seguir, tratar de seguir avanzando. Mira, mientras sea o no sea, haya o no haya sido una estrategia política, el semáforo verde, nosotros no podemos aventar la toalla. Tenemos que continuar aprendiendo a cuidarnos. Y ya lo tenemos que adoptar en una nueva forma de vivir, así como nos estamos adaptando a toda la parte cibernética, a toda esta parte de todo lo que estamos viviendo nuevo, ¿no? O sea, eso es una cuestión donde no nos permite bajar la guardia. Y nada más esta es una parte, es una nueva etapa de adaptación y la tenemos que adoptar, nos guste o no, por el bien y por la educación y el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la familia misma. Entonces, nada más es cuestión de conciencia. No hay de otra, es cuestión de conciencia. Y hay muchas personas que nada más les dijeron, entramos a semáforo verde, ¿y qué hicieron? Aventaron el cubrebocas, ¿eh? Uh-huh. Aventaron el cubrebocas, ¿y qué pasó? Nuevamente se volvió a disparar toda esta parte, el rebrote, ¿no? Viene el rebrote y la verdad, pues, no es bueno para nadie, porque si para ellos, digo, si sus vidas no son importantes, pues que van a ser importantes la vida del que tienes enfrente o del que tienes al lado, ¿no? Entonces, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia, llámese ámbito que se llame, es sociedad en general. Ok, nada más, claro. Perdón, Chiquilín, para irme, ya ir cerrando, independientemente de esta cuestión que, pues, creo que da para varios temas, para varias mesas, obvio, ustedes son gente conocida y reconocida dentro del medio para todo el auditorio de Exponitores. Lady, si nos puedes dar un poquito una ficha técnica de tu muy amplia trayectoria, igual Chiquilín. Y de Reyes Rosas, pues también un hombre con más de 25 años en el negocio, pero bueno, un poquito para que el auditorio de Exponitores también sepa con qué clase de figuras pues nos están honrando en esta mesa, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues soy Sandra González, mejor conocida en el mundo de la lucha libre como Lady Apache, con 32 años de profesional. Estoy por cumplir 33 años de profesional, orgullosamente mexicana, referente de la lucha libre femenil a través del mundo, con aproximadamente, tengo la fortuna de haber tenido pues
prácticamente todos los campeonatos de la Ciudad de México, mejor dicho, de México, empezando por el campeonato metropolitano, posteriormente tuve el de parejas nacional, después me consolido con el nacional único y posteriormente, bueno, se me da la oportunidad del campeonato mundial en un torneo ante Xochitl Jamada, Chaparrita Sari, La Diabólica, un torneo en la Arena México donde tengo la fortuna de salir ganadora y convertirme en la primera ocasión en doble campeona mundial y posteriormente tuve la fortuna de tener el campeonato del Consejo Mundial de Lucha Libre en tres ocasiones y en dos ocasiones lograr ser doble campeona nacional y mundial. Y al igual que el campeonato Reina de Reinas, lo obtuve en dos ocasiones, el de parejas, fuimos los primeros campeones de parejas de la empresa AAA también. Y posteriormente, bueno, pues pierdo la cabellera ante Hiroka en un magno evento en la Arena México y bueno, ante una gran rival como lo era Hiroka y realmente siento que ha sido una de mis mejores encuentros, de mis mejores luchas ante una gran rival. No fue la manera de gane, pero bueno. Ahí se me hace que lo referís, pero bueno, ok. Se lleva mi cabellera y lamentablemente pues eso pasa, es la segunda vez que yo pierdo la cabellera ahí. Esa fue la primera que la pierdo, bueno, en una lucha arriba del ring. Me siento muy honrada de haber estado en la lucha estrella. Yo pienso que no ha habido otra de las luchas de mujeres, excepto al principio, cuando entra la lucha libre femenil nuevamente en el año del 86, y empiezan a hacer todos los eventos de pura lucha femenil, ¿no? Lo que era la empresa mexicana de lucha libre. Posteriormente, bueno, pues ya no había habido luchas en la lucha de mujeres en la lucha estrella. Y orgullosamente, bueno, Hiroka y yo nos llevamos como que esa primicia. Y posteriormente, bueno, pues yo pelo a Amapola también, que fue una de mis cabelleras más importantes, sin también dejar de tomar en cuenta a la cabellera de Tania, de la Moicana, de la Gata, y bueno, pues más personalidades, las cuales muchas pues ya no están también dentro del deporte. Y actualmente, bueno, pues después de toda esta pandemia, continuó como campeona de Pro Wrestling Revolution, de una de las empresas más importantes en Estados Unidos, con la sede en San José, California, y de que es la empresa Revolution, y pues continuó como campeona. Esperemos en Dios que regresemos para el mes de septiembre, ya que viene el aniversario de Revolution, y pues soy actual campeona centroamericana de la empresa Guatemala-México, y las siglas es IWA, IWAA. Entonces, pues siento que he sido una de las luchadoras más afortunadas, con dos lesiones importantes. Tuve ruptura de ligamento cruzado y menisco lateral de rodilla derecha y luxación de cervicales en toda mi carrera. Siento que soy, por eso digo que creo ser de las más afortunadas, de las más completas todavía, pero siento yo que ha sido gracias al trabajo, al amor y al respeto que le he tenido por lógica a mi trabajo, ¿no? También, entonces, y vetada de la Arena México, del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues siempre por tratar de defender mis derechos, que eso no nos gusta a nadie. Nunca salí con ningún problema del Consejo Mundial de Lucha Libre, lo aclaro, siempre salí con la frente en alto y agradecidísima con el señor Francisco Alonso Lutero, que en todo momento, bueno, pues él estará en mi corazón, porque como patrón siento yo que ha sido uno de los mejores seres humanos, y al igual que el señor Antonio Peña Herrada, y los dos que en gloria estén. Así es, okay. De que pues me siento muy afortunada, 32 años, casi 33, para compartir con ustedes, pues nada más que agradecidísima con Dios y con todos ustedes que han sido los que han hecho mi carrera. Gracias. Chiquilín, ahora sí que también tu trayectoria no es cortita, también, háblanos un poquito de ti. No, pues no es cortita. Yo empecé en el 90 aproximadamente, 90-91, en la parte de... Mi tío es un luchador de... vigente todavía de la Arena López Mateos, del tiempo de los 70s, 80s, más o menos, del pequeño Jackie, Cirilo Paniagua. Y obviamente, pues, con él empecé, pues, como aficionado, yéndolo a acompañar, y posteriormente ya trabajando con él dentro de la lucha libre. Él llevaba funciones a la parte de las iglesias, de los mercados y demás, y campañas de políticas. Ahí empezó
prácticamente el trabajo como Juan Antonio Heredia y posteriormente ya como Chiquilín, refiriendo en sus funciones de mi tío. Todo el tiempo he estado en el ámbito independiente, he tenido la fortuna de trabajar con la mayoría de los elementos de las dos empresas que existen en el país, que es AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre, al igual que los compañeros que han salido del ámbito independiente y han estado en esas grandes empresas. Así pues, he estado en promotoras como lo es la promotora del Profesor Justiciero, DTU, IWL, promociones Contreras, la Arena 23 de Junio, Generación 21 de Irapuato, infinidad, se me olvidan las promotoras, porque bueno, en este caso no son empresas, son promotoras que te llevan a las distintas arenas o gimnasios que se adaptan para hacer alguna función de lucha. En mi haber, pues he participado en dos encuentros de SECON, donde los SECON se juegan las cabelleras, ¿no? En una ocasión fue en Hidalgo, salió triunfador el compañero luchador, por lo tanto yo tuve la cabellera del referí, el consentido de DTU, y aquí en la Arena Naucalpan hace algunos 4 años, yo creo 3 años, la de mi amigo y compañero Reyes Rosas Espinosa. Uh-huh. Okay. Y ahí en fuera, pues sí me ha tocado trabajar con muchos personajes, muchas experiencias, lamentables experiencias también, infinidades de accidentes, anécdotas, miles. Entonces, bueno, seguimos vigentes en el gusto del público y pues con cambio de imagen siempre, ¿no? El Chiquilín buscó la parte seria de aquí, y hay que darle la importancia y el valor a este deporte de la lucha libre. Por supuesto, sí, por supuesto, porque se ha desvirtuado en muchas ocasiones, o luego de este lado los que somos periodistas, comentaristas, analistas, todo, a veces queremos ser más protagonistas que la gente que está arriba del 6x6, pues jugándose la vida, la carrera, o exponiéndose a una lesión importante, y a veces uno por querer ser más gracioso, pues no, los personajes definitivamente pues son ustedes, y por eso también toda la vida lo he mantenido así. Pues agradecerles mucho esta primera entrevista. Nada más hacer el comentario, se le extendió para esta mesa la invitación al Consejo Mundial, nos contestaron que sí, pero bueno, quieren estar ellos solos, o sea, muy a la escuela del Consejo Mundial. Entonces su respuesta fue positiva, pero tal vez nos pidieron una oportunidad, pero que estar ellos solos nada más. Entonces, bueno, queda abierta la puerta. Pablo. Sí. Una última cosa, si me permites. No, adelante. Adelante. Me encuentran en mis redes sociales como Sandra González T, en Facebook, Lady Apache Oficial Fanpage, Lady Apache Oficial en Instagram y Lady A Oficial, @ Lady A Oficial en Twitter, ahí estoy. Y mi próxima presentación, estaré este próximo 18 de julio en el auditorio de la Unidad Deportiva en Cuautla, Morelos. Espero en Dios que haya la gente de Cuautla, la gente de Morelos, pues volvamos a revivir nuevamente las glorias de la lucha libre. Muchísimas gracias, Pablito. No, al contrario, perdón. También tus redes sociales, igual Chiquilín, para que, no sé si la tengas, club de fans o todo, que para que te sigan. No, pues muchas gracias. Yo quiero complementar algo en lo que decía al respecto de la parte de las carreras. Es bien importante mencionarte lo que es, o lo que debe de ser, o lo que debe tener un referí. No nada más es subirse, y como incluso muchos compañeros lo decían, usted está para contar. No, perdón, nada más es eso. Afortunadamente la experiencia de haber trabajado 29 años dentro del Seguro Social y de estar en un hospital como es Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, aprendí mucho, pues primeros auxilios, acomodar incluso una rodilla, ¿no?
estar apegado con gente de rehabilitación, te ayuda mucho a tener esa parte de conocimiento. A muchos compañeros les he dicho, váyanse a un curso de primeros auxilios, váyanse a dar un RCP, aprender a inyectar, porque es bien importante. Hay ocasiones que los compañeros llevan una inyección de diclofenaco con ketorolaco para el dolor porque bajan lastimados y nadie se la sabe poner. Entonces, algo tan sencillo que cuando no hay o no existe, que debería de existir siempre en cualquier arena, un médico, paramédico, enfermero, llámese cualquiera de las personas que puedan darnos auxilio o darles auxilio a los compañeros luchadores, podemos estar nosotros con ese conocimiento. Y rapidísimo, mi querido Chiquilín, disculpa que te interrumpa ahí, pero mientras nosotros no pongamos de nuestra parte, volvemos a lo mismo, en garantía. En la garantía no nada más estamos hablando de dinero ni de sueldos, estamos hablando de que merecemos un trato digno, y digno como seres humanos primero que nada porque nos lo merecemos, y posteriormente como deportistas. Y si nosotros no lo exigimos y no nos unimos, lamentablemente nunca vamos a llegar a nada, porque lo que nosotros rescatemos, los otros los van a echar a la basura. Así es de que es un trabajo de equipo, que nos quede perfectamente claro que en la lucha libre, como en cualquier otra disciplina o en cualquier otro medio de trabajo, es un trabajo de equipo. Honradísima también de compartir micrófonos contigo, mi querido Chiquilín, y esperemos en Dios poder coincidir. Gracias. Gracias, gracias. Para mí un honor y un placer. Gracias. Y pues sí, gracias, adelante. Gracias. Pues nada más complementando, el sábado nos vemos en la López Mateos, claro. Y el 4 de julio en la Arena del Justiciero. Ah, bueno, pues para que ahí lo sigan, ahora sí que ahí estén conectados con este hermosísimo deporte que es la lucha libre, lo digo de manera a tono personal, pero la verdad, acérquense un poquito, porque no es lo mismo en la tele que estar, el sabor de una arena, pues no tiene, es algo simplemente envolvente. La lucha libre se vive en vivo. Claro. Y se critica en vivo, no se critica. Totalmente de acuerdo. A través de un monitor. Suerte. Sí, por supuesto. Gracias, y aquí seguimos. Síganos en todas nuestras redes sociales a través de Ex Monitores. Le damos las gracias también a Edgar Omarta, a Ivonne Zambrano, a todo el equipo de Ex Monitores. Saludos y hasta la próxima. Gracias. Cuídense.